Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Este programa está especialmente dedicado a la educación inclusiva en tiempos de pandemia. ¡Y comenzamos! A lo largo de los años he aprendido bastante de la pedagogía, he adquirido conocimientos y habilidades mismos que hoy me permiten llegar al inicio y desarrollo de mi trabajo de investigación para obtener el grado. Mi principal meta y objetivo es llegar a la creación de una estrategia didáctica innovadora para la enseñanza de la educación ambiental. De esta forma, contribuir en una mayor concientización. El día de hoy estoy muy emocionado de compartir mis experiencias al hablar del rol del profesor cuando hablamos de temas de discapacidad. Bien, primero quiero comentarles que cuando uno es un profesor, uno debe tener pasión por hacer y por desaprender. Yo regresaba de hacer un doctorado en España y, oh sorpresa, en mi salón de clase coincidí con un estudiante con hipoacusia. Joesser Alpuche se convirtió, y lo digo hoy, en mi mentor cuando hablaba de discapacidad y educación superior. Quiero mencionar que, aunque había leído sobre temas de discapacidad y conocía cuáles eran los derechos de un estudiante con discapacidad, cuando estuve en clase, descubrí que muchos de esos conocimientos teóricos que me eran necesarios no solucionaban todo. En este caso, mi experto, Joesser, se convirtió en la persona que me fue orientando y que juntos fuimos construyendo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien yo sé que los ajustes razonables son un derecho, necesitaba ponerlos en práctica, pero no nada más a partir del profesor, sino a partir del ambiente en el cual él interactuaba. Y precisamente se volvió muy importante la participación de sus compañeros, que también empezaron a aprender y a desaprender, empezaron a involucrarlo. Y Joesser, de ser un estudiante que no era incluido, se volvió la estrategia para aprender. Debo mencionar que también fue muy importante el empezar a plantear exigencias de ajustes razonables para que él pudiera tomar clase no solo en la asignatura que yo impartía, sino con el resto de los profesores. Entonces hablábamos de institucionalizar y exigir los ajustes curriculares que eran necesarios para que él pudiera desarrollar las competencias que las materias planteaban. Finalmente, quiero mencionar que como profesor, aunque tenía conocimientos teóricos, tenía muchas dudas. Y esas dudas siguen creciendo en la medida en la que sigo interactuando con estudiantes con discapacidad. Hoy me enfrento a un nuevo reto, ahora tengo un estudiante con discapacidad motriz y sigo en el aprendizaje de plantear. Necesitamos estudiantes con discapacidad en las instituciones de educación superior. ¿Por qué les necesitamos? Porque en la medida que ellos estén, podemos exigir el derecho a la educación que ellos tienen. En primera instancia, yo pensaría que es trascendental redignificar a la docencia, ¿no? A la profesión docente, para que estos puedan ejercer su profesión de forma libre y en la que puedan realmente concentrarse en ello. Y luego, pensando desde otra perspectiva, creo que será importante educar no en derechos humanos, sino con derechos humanos, respetando los derechos humanos de las y los estudiantes. Y yo ahí sí creo que toda política educativa debe de partir del interés superior de la infancia, que es algo que no está contemplado, y eso pasaría también por tener políticas públicas educativas transaccionales, de largo plazo, que no sean ocurrencias de cada administración, sino que incluso podríamos pensar en un Ministerio de Educación que fuese autónomo a los gobiernos y a los partidos políticos y sus intereses sectarios, porque el interés debe ser en el futuro y en la educación por una mejor sociedad. Y otro reto de la educación, yo creo que pasa por mejorar las escuelas como espacios. Bueno, las escuelas hoy día ya no son solamente espacios educativos, son espacios de cuidado. Deberían ser centros comunitarios y ser comprendidos como tales, donde los niños y las niñas se sientan protegidos y donde puedan entonces formarse y desarrollarse como personas libres, personas comprometidas socialmente. Entonces, creo que por ahí. Y
Les quiero presentar a Raúl Zúñiga. Él trabaja en la Secretaría de Diversidad e Inclusión Social en Nuevo León. Raúl, me encantaría que nos platicaras cómo estamos en tiempos de pospandemia en inclusión. Dinos, por favor. Hola, Hatsuko, me da mucho gusto saludarte. Es la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el gobierno de Nuevo León. Y justo el tema de la inclusión es un elemento sustantivo para la igualdad. O sea, si no vemos la exclusión en nuestra sociedad, no vamos a trabajar el tema de la igualdad sustantiva, el de igualdad real. Y desde la pospandemia pues nos hemos dado cuenta en el tema que yo trabajo, que es primera infancia, hay una generación que nació en pandemia y que no tienen habilidades sociales para interactuar. Y hay otros niños que vivieron en la pandemia y que han aplicado las redes sociales, la tecnología de manera mucho más ágil y fácil para ya interactuar. Entonces nos encontramos con dos universos bien diferentes, ¿no? ¿Y por qué la Secretaría de Igualdad e Inclusión toca primera infancia? Porque justo es en esta etapa de la vida donde las desigualdades se van agrandando. Una niña o un niño con discapacidad no va a tener el mismo piso si no hay condiciones para que se pueda incluir en la escuela, para que tenga las condiciones para ser un profesional, profesionista en el futuro. Y entonces estas brechas se van agrandando. Y para hacer un trabajo de igualdad es, desde esta etapa de la vida, generar las condiciones para que todas las niñas y niños vayan desarrollando su potencial. Y son de 0 a 6 años en donde el cerebro se gesta, o sea, es el 80% del cerebro, en esta etapa es donde tiene su mayor desarrollo. Entonces, claro, nos interesa mucho entender el problema de la inclusión desde esta etapa de la vida. Entonces, lo que ha buscado la Secretaría es justamente hacer un trabajo de igualdad en donde todos seamos generadores de un espacio donde podamos nacer, crecer, vivir y educarnos de mejor manera para todas y todos. Ese es el reto que tiene la Secretaría de Igualdad. Hoy en día, te puedo decir que la Secretaría de Igualdad y el gobierno de Nuevo León es el único en todo el país que ha diseñado una comisión para la primera infancia, donde participan todos los actores y se está creando un programa especial para la primera infancia, en donde el gobierno trabaje de manera sistemática. O sea, estamos trabajando como una red de redes en donde todas las acciones de política pública vayan interactuando. No podemos trabajar la igualdad si no la trabajamos desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito de la perspectiva de género. Claro. Sí, Raúl, muchas gracias por todo lo que nos estás platicando en el Quehacer Virtual. El reto que la inclusión ha tenido durante las últimas décadas se exacerbó derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 que vivimos a nivel mundial en el año 2020. La inclusión es darle la bienvenida a la diversidad. El objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 establece que todos los países se comprometen, entre otros puntos, a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. El impacto generado por la pandemia y sus consecuencias están comenzando a reflejarse en diferentes esferas. Los avances que en materia de inclusión educativa se habían alcanzado hasta ese momento se vieron interrumpidos en todo el mundo. En México particularmente se ampliaron las brechas que de manera directa afectan a la educación y por ende a la inclusión, además de enfrentar diversas barreras que impiden consolidar este aspecto en su justa dimensión. Hoy en día enfrentamos un reto mayor, al tener que redoblar esfuerzos para poder retomar y reforzar la inclusión. La educación emergente implementada durante esta crisis sanitaria nos dio luz y nos brindó la oportunidad de potenciar la continuidad a la educación inclusiva. Aunque no fue fácil trasladar la educación presencial a la virtualidad, mostró que para los grupos vulnerables es una opción viable la educación híbrida, dadas las condiciones de salud y barreras para el aprendizaje y la participación
que estos alumnos pueden llegar a presentar. Por ello es fundamental aprovechar los talentos de cada alumno en la diversidad, cultivar la empatía, fortalecer a estos grupos que requieren ser reconocidos y sobre todo respetados desde sus capacidades, generando un espacio de intercambio y enseñanza entre pares. La edición 2020 del Foro Regional de la UNESCO se enfocó en identificar claramente los factores que obstaculizan refrendar el derecho a una educación inclusiva y de calidad, con el objetivo de generar en el futuro oportunidades de aprendizaje para todas las personas, con la firme convicción de que el compromiso no solamente es responsabilidad de gobiernos y figuras educativas, sino que es una tarea de todos quienes formamos parte de esta sociedad reivindicar el valor de la educación para todos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Blanca Carrillo. Yo soy mexicana y actualmente vivo en el estado de Washington. Tengo una hija de 8 años y ha sido diagnosticada con autismo. Los últimos 4 años hemos estado trabajando con ella, aprendiendo acerca de sus emociones, acerca de sus momentos, de que tiene un episodio ya sea de enojo, un episodio de confusión, de angustia. Y bueno, ya este año, 2022, regresó a la escuela. Y hemos estado acompañándola en todo este proceso de cambios. En la escuela, su maestra le hace lo que es una agenda escrita y trabajan en ella. Si hay algún cambio, la maestra con anticipación en la mañana le dice a la niña, hoy no vino este maestro, hoy no va a haber esta clase. El problema o la confusión viene cuando ella quiere saber el por qué. Si tienes un niño con autismo, no importa cuál nivel, enséñale otras cosas que puede hacer. Si ya tenías planeado ir, por ejemplo, al cine, pero por alguna circunstancia no se pudo ir al cine, sugiérele dos cosas más. O ir a comprar un helado, o ir a caminar al mall, o ir, por ejemplo, al parque. Eso le puede ayudar al niño para que pueda estar contento. Y el cine lo puedes dejar para otra ocasión, pero explícale, porque al dejarlos así los empiezas a bloquear y empiezas a hacer que sus emociones cambien, que lleguen episodios innecesarios de rabia, de ira, de confusión. Bueno, ¿qué te puedo decir acerca del autismo? No esperes que el niño conozca nuestro mundo, no esperes que él venga y haga todo lo normal que hacemos nosotros. Lo más fácil, lo más placentero que puede hacer en familia es entrar tú en su mundo. Es poner un alto a todas las prisas de tu vida, a todo lo que ya tienes marcado. Aprende de sus emociones, de sus talentos, aprende de sus debilidades, para que por medio de ellos le puedas dar una mejor calidad de vida a tu hijo o a tu hija. Hola, mi nombre es Tania García, soy estudiante de enfermería, activista, autista y participo en una radio local aquí en el estado de Arizona, lugar donde actualmente radico. Hoy quiero compartirles la educación, técnicas y estrategias que uso en casa para la educación de mi niña con autismo. Primero quiero iniciar con que ella aún no está en el sistema escolar, por lo tanto su actual método educacional son las terapias en casa, las cuales incluyen terapia de modificación de conducta, las terapias de lenguaje, terapia ocupacional, las cuales ayudan a desarrollar lenguaje, comunicación, interacción familiar diaria, la transición de actividades, desarrollar rutinas y aprender habilidades usadas en el diario vivir, como vestirse, comer solita, cambiarse de ropa, ir al baño, lavarse los dientes, etc. Segundo, para complementar todas estas terapias, yo mantengo una rutina muy estructurada en la casa, la cual hace más fácil que mi hija pueda predecir el orden de las actividades diarias. Por ejemplo, la hora de la cena, la hora de tomar el baño, la hora de jugar, la hora de ver tele o usar algo de tecnología, así como la hora de dormir. Esto proporciona la estabilidad en mi niña, ayuda a disminuir las crisis autistas o también lo que se llaman colapsos autistas, ya sean por motivos emocionales o motivos sensoriales. Tercero, quiero compartirles que cada actividad que se hace en casa, yo la manejo o la controlo
con un cronómetro. El uso de un cronómetro es de mucha ayuda, ya que al tener estos avisos, con estos sonidos, al terminar cada periodo de tiempo que yo pongo, estimula la flexibilidad de mi niña, la cual permite que la transición de una actividad a otra sea más fácil, porque en niños con autismo es muy difícil dejar de hacer una cosa para pasar a otra. Así, con este cronómetro, poco a poco aprendemos a desarrollar límites. Tener un niño con autismo es difícil. Espero que estas estrategias puedan ser de servicio y mejoren la calidad de vida de un niño o niña con esta condición. Y te quiero recordar que el autismo no es tragedia, pero la ignorancia sí. Cuando hay padres dispuestos y dedicados a ayudar a sus hijos, las opciones llegan por añadidura. Hasta luego. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Recuerden enviarnos sus aportaciones, me encuentran en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora les invito que vayamos a la sección de La Buena Noticia Educativa. Pues la buena noticia educativa en inclusión en este momento, pues podemos decir pospandémico para el ámbito educativo, pues tiene que ver con que cuando nos fuimos todos a guardar a nuestros hogares, cuando las escuelas cerraron, bueno, pues se habilitaron otras puertas, otras ventanas, y una cuestión tiene que ver con la accesibilidad, es decir, por primera vez tenemos, por ejemplo, los materiales digitalizados, materiales que están en video, clases que están grabadas en video, que podemos ver asíncronamente y que representan un material muy importante para aquellos estudiantes, bueno, pues que requieren precisamente a lo mejor de un apoyo, de una orientación, del acceso en otro momento, a hacer un repaso, a hacer un refuerzo. En ese sentido, bueno, pues en este momento pospandémico, pues tenemos que aprovechar lo que se produjo en el espacio de la pandemia, es decir, todos aquellos materiales que están ahí, que están grabados, que están a disposición, que están en la radio, que están en cuadernillos, que están en la televisión, que están en internet y que pueden favorecer los procesos de aprendizaje con los estudiantes en este momento. Es un recurso que podemos usar como profesores y que están ahí de libre acceso y que me parece que no existían antes de la pandemia. Como algo que me he dedicado a trabajar en los últimos años, tiene que ver con una preocupación sobre el tema de la educación inclusiva, sobre todo enfocado a los profesores. Bueno, pues les tengo que presumir, ahora hay un libro que va a estar disponible en, por decir, todavía no solo en UNAM, pero me imagino que ya llegará en su momento, y que tiene que ver con el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Este libro, bueno, pues ahí aborda precisamente los retos, los nuevos retos que tienen sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Tengo otras investigaciones que he realizado, eso es todavía más fácil de acceder, y que el foco de interés está sobre todo en la formación de los profesores, en las políticas de educación inclusiva. Ahí van a encontrar, por ejemplo, temas como el diseño universal para el aprendizaje, que hoy por hoy, bueno, pues es algo bastante solicitado. Ahí hay conferencias también, hay charlas sobre el tema, hay textos, hay libros incluso, que bueno, pues acercan, y la intención tiene, bueno, pues favorecer y ayudar a los profesores que están interesados en volver accesibles e inclusivos los espacios educativos. Saludos. Raúl, estamos muy contentos en el quehacer virtual escuchándote, y nos encantaría que nos platiques de la Secretaría, de la Subsecretaría, de las políticas públicas y de las estrategias para poder bajar, para poder aterrizar todo lo que ustedes están haciendo. Adelante, por favor. Gracias, Jesús. Pues sí, es bien importante esto que tú dices, cómo aterrizamos las políticas públicas. La Secretaría de Igualdad e Inclusión, hay una subsecretaría que se llama Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social, donde están dos direcciones, una dirección de no discriminación e igualdad y una dirección de primera infancia. Por un lado, los derechos humanos, la no discriminación, y por otro, el tema de la primera infancia.
pero nos interesa mucho que ambas direcciones trabajen de manera articulada la no discriminación y la igualdad desde la primera infancia. Pero a nivel de Estado, de la política del Estado, surge la necesidad de crear un mecanismo que articule todas las acciones, que articule salud, que articule educación, y que podamos ir aterrizando ahora sí en territorio. Y esa articulación significa trabajar a través del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, el famoso SIPINA, que ese trabaja a nivel territorial con los municipios, en donde viven estas desigualdades, estas discapacidades que tienen que ser atendidas, ¿no? La violación de los derechos. Hay todo un mecanismo para la restitución de los derechos, y eso se hace a nivel municipal. Entonces, ¿cómo articulamos? Es todo a través de esta comisión para la primera infancia, o sea, este gabinete donde está la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Cultura y la Secretaría de las Mujeres, incluyendo la Secretaría de Igualdad. Sí, Raúl. Oye, y preguntarte también, ¿cómo hacen ustedes cuando, digamos, hacen sus acuerdos, salen las políticas públicas, y de qué manera va bajando la información y cómo ustedes tienen como este retorno, esta recuperación, para darse cuenta que lo que ustedes están haciendo realmente sucede? Sí, se busca generar estrategias para la evaluación. Todas las políticas que se están diseñando se van a evaluar. Obviamente es un nuevo proceso, tenemos apenas unos meses en el diseño de este trabajo. Okay. Vamos a tener apenas, es un nuevo gobierno y vamos a tener 6 años para poder evaluar estas políticas públicas. Justo en estos días vamos a lanzar una consulta a las niñas y niños de 0 a 6 años. Y entonces preguntarán, ¿cómo le van a preguntar a una niña de 6 meses o de 1 año qué es lo que necesita? Hay mecanismos para preguntar y que ellas sepan qué es lo que necesitan. Claro que es un ejercicio muy cuidado en donde vamos preguntándoles también a los cuidadores, a las mamás, papás, cómo observan a sus niños y a sus niños. Y desde ahí generar estas líneas de acción que favorezcan el desarrollo pleno de esta población. Oye, Raúl, muchas gracias por estar en el quehacer virtual dándonos primicias de inclusión en tiempos de pospandemia. Por favor, danos un mensaje a quienes te escuchamos. Nos escuchan profesores, docentes, niños, adolescentes y familias. Danos un mensaje. El mensaje en cualquier cátedra, en cualquier salón de clases, es reconocer la voz de todas y todos. Por supuesto. Es hacerles partícipes de qué es lo que queremos en el salón de clases. Las voces son diversas, pero aprender a escuchar y aprender a incorporar lo que la otra persona no quiere decir, para que también la otra escuche mis necesidades y poder llegar a un punto de acuerdo. Muchas gracias, Raúl. Escucharnos, acordar, atendernos. Precioso mensaje. Gracias por haber estado en El Quehacer Virtual. Hasta la próxima. A ti, gracias. Hola, mi nombre es Jazmín Fonseca y en esta ocasión les voy a platicar algunas estrategias para responder a las necesidades educativas de los alumnos sordos. Primeramente, es importante tener en consideración lo que indica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se indica que los niños sordos tienen el derecho de ser enseñados en la lengua de señas mexicana y además el derecho a aprender a una edad temprana la lengua de señas mexicana como su lengua materna. Una vez que los niños sordos tienen dominado un canal de comunicación, esto les va a garantizar un aprendizaje significativo y un aprendizaje de calidad. Diversas investigaciones indican que cuando los miembros de la comunidad sorda tienen a una edad temprana acercamiento con la lengua de señas, esto les permite aspirar a estudios universitarios. Así que el primer paso para acceder a una inclusión de verdad para los niños sordos es que ellos tengan acceso a la lengua de señas mexicana. Posteriormente, dentro de los centros educativos, es muy importante
que existan talleres de capacitación para todos los miembros de la comunidad educativa, lo que incluye docentes y padres de familia. Es importante que ellos estén capacitados para atender de una forma adecuada a los niños sordos. Por ejemplo, los docentes pueden utilizar estrategias de acuerdo a las necesidades de los niños sordos. Los niños sordos aprenden de manera 100% visual, así que pueden utilizar recursos tecnológicos, el uso de láminas, el uso de colores, cualquier recurso que les permita utilizar pues la visión como principal forma de aprendizaje. También pueden utilizar el aprendizaje por medio del juego, el uso de talleres como el teatro, en donde el niño sordo puede visualizar la información en secuencia en clases como en historia. También se pueden utilizar visitas y recorridos fuera del aula de clases, por ejemplo, dentro del patio de la escuela, asistir a parques, asistir a excursiones en donde el niño tenga contacto con sus demás sentidos y pueda aprender de forma adecuada. También es sumamente importante, principalmente en aulas regulares, que el niño sordo esté en contacto con parte de la comunidad sorda, lo cual le permita desarrollar su identidad. Una forma es que exista un docente sordo que funcione como modelo lingüístico y cultural para el niño sordo. Esto le va a permitir desarrollar su lenguaje y desarrollar su identidad como parte de la comunidad sorda, además de tener un canal de comunicación mucho mayor o mucho más adecuado, y que el docente también se encuentre preparado para comunicarse con el niño sordo. También puedo proponer que existan algunas cápsulas de 10 minutos al día en donde el docente y todos los demás compañeros puedan capacitarse un poco sobre la lengua de señas y el niño sordo pueda estar en comunicación y se encuentre realmente incluido con sus demás compañeros. Se debe fomentar el compañerismo, se debe fomentar valores inclusivos para que el niño sordo se forme de manera adecuada y donde se haga válida los derechos que se mencionan dentro de la convención. Muchísimas gracias. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos ahora a escuchar la frase de Stephen Hawking. Es una pérdida de tiempo estar cabreado por mi discapacidad. Uno tiene que seguir adelante con la vida y yo no lo he hecho mal. La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enfadado o quejándote. Qué interesante la perspectiva de Stephen Hawking, que alcanzó grandes cosas y el mensaje que nos deja. Ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.